¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, aquí Indie Gamer, y continuamos con la serie de Crash Land. Antes de nada, como siempre, saludos a Juaneke Heredia, ahí tenéis el nombre, y a Diego Aarón Alessandro, ¿vale? Muchas gracias a todos los demás que me seguís en la serie, y vamos a continuar, ¿vale? Volvemos a Bau. Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿eh? Me habéis dado algunos consejillos y alguna aclaración que otra. Y nada, teniendo en cuenta eso, pues nada, he estado farmeando material y me he hecho el trinket, ¿vale? Lo vais a ver ahora mismo. Este trinket que nos da velocidad, ¿vale? Se hace con, bueno, pues con material de los Wojak, ¿vale? Un material que suelta la mascota. La Tusker y bueno, material de Woya matándolo y los Jolichon, ¿vale? Esto lo sueltan las semillas de Jolichon. Y bueno, aquí lo tenemos ya fabricado. Y lo que nos da es un bonus de velocidad. ¿Vale? No es un trinket que es pasivo, sino que es un trinket que se tiene que equipar, ¿vale? Y nos da un bonus de velocidad, mira. ¿Veis? Durante 10 segundos. Esto nos puede venir muy bien pues para jefes o enemigos que tengan ataques de área, ¿vale? Que son más difíciles de esquivar, pues siempre podemos usar esta habilidad. Y bueno, nos la vamos a quedar para ir probando a ver qué tal nos va. Aparte de eso, bueno, he plantado aquí más Tusker porque he necesitado muchos para hacerme tanto pociones como este tipo de bombas. Ahora os voy a enseñar que las bombas y las pociones requieren muchos plátanos, como yo les llamo. ¿Veis? Esta requiere tres. En realidad es una por bomba, porque son por tres. Requiere también este material. Para mí es el más difícil de conseguir, el Jolly Fulmar. Esto lo sueltan con una probabilidad un poco baja. Un drop raro de los Jolly Chomps. Y luego tenemos las pociones, que es aquí en el caldero amarillo. Pues estas pociones que son tan buenas, pues bueno, son más fáciles de conseguir, pero requieren muchas Tusker, ¿no? Y tienes que tener muchos plátanos y Tusker. Aparte de eso, he descubierto una manera muy fácil de farmear ese material que sueltan los Jolichon, que es haciendo plantaciones de Jolichon, ¿vale? Porque un área pues afecta a todos. Y con suerte casi siempre os caerá algún Jolly Fulmar. Cogéis, lo plantáis las semillas, que son los bebés estos que parecen bebés. Jolly Bab, y los plantáis. Aquí he cometido un error. He plantado, tenía semillas de este árbol, pero se ve que no puedo. No necesito un pico mejor para talar esta especie de árbol. Y no lo puedo quitar ahora. He cometido ese error, pero bueno. Tenéis, si no queréis gastar tierra de Baup, tenéis más plantación aquí en Okranikak. Y aquí arriba, justo arriba de la base, también tenéis más plantaciones para aprovechar y plantar Jolichon. Aparte de eso, me he hecho esta mejora, que la tenía yo desde hace tiempo. Me la he hecho, es la tercera mejora del One Pit, así que la vamos a dar. La segunda mejora en realidad. What? Wontar está creciendo. Y vamos a verlo. ¡Oh! ¡Vamos! Es de esos Wompas y Wompas. One Pitch más difíciles. Es el épico. Y lo vamos a llevar con nosotros, ¿eh? Solo por curiosidad, tengo muchas ganas. Aparte de eso, también tengo aquí otra cosa. Vale, ¿dónde es? No, bueno, aquí tengo de recipes nuevas el muro de que parecen cojines, parecen taburetes. Y tengo también el suelo, ¿vale? El nuevo suelo de Nielar, que es con el material que sueltan los árboles eléctricos. Y aquí, vale, tengo el boba este, que me permitiría hacer otra cosa que no me acuerdo ahora lo que quería hacer. Pero bueno, tengo la mejora del murciélago, ¿vale? Pero no, realmente necesito mucho material que todavía no he farmeado. Y de aquí ya está todo, ¿vale? A ver si nos queda que nos dé la próxima mesa de crafteo. Ah, vale, está esto de aquí que es un mueble y lo voy a hacer por curiosidad. Requiere también un material de los Wojak. Lo hago y lo vemos, ¿vale?
Así un poquito vemos también muebles de decoración, los que más me gustan. Y vale, aquí está. Es como que lanza cohetes, ¿no? Un lanzacohetes. Me llama mucho la atención. Aparte de eso, pues vamos a continuar las misiones y no creo que quede mucho ya para terminar Baur. Tengo esa impresión. Es más, dura un poquito menos que la sabana, pero ya también porque le hemos cogido el truco al juego. Vale, pues ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo. A ver. ¡Oh, qué chulo! Vale, pues mira, cada vez que celebramos algo, podemos darle aquí. No gasta nada, menos mal. Y vamos a ir con nuestro Wontar mejorado a ver qué tal funciona. Vale. Tenemos dos lugares. Vamos a ir primero a Jessica Dane, ¿vale? A ver qué sucede. Aquí tengo que decir que me habéis spoileado un poquito, ¿eh? Solo un poco, pero bueno, por eso voy quizás preparado. Que viene bien para vosotros, para el gameplay, pero también pierdo un poco el efecto sorpresa. Bueno. Vamos tranquilamente. Siempre que haya dos juntos, pues aprovecho para conseguir más material. Pero ya os digo, el material del Jolly Fulmar tiene un drop tan bajo que acabo consiguiendo mucho más material del otro, del Jolly normal, del regalí ese rojo, que de cualquier otro tipo de material. Porque claro, estoy far intentando farmear el Jolly Fulmar, pero es muy difícil. Recordar que el Jolly Fulmar es lo que uso para las bombas amarillas, ¿vale? Las bombas estas que son como las Gravity Bomb, pero mejoradas. Si os recordáis, el primer jefe del juego lo vencí usando la Gravity Bomb. Así que bueno, ya os adelanto que me voy a enfrentar a un jefe, aunque no tengo ni idea de cómo es. Sé que se llama Jessica, un nombre un tanto peculiar. No hubiera caído para nada que es un jefe, si no me lo hubierais dicho, pero bueno, no pasa nada. A ver, ya estamos llegando. Vamos a intentar sortear los enemigos. Vale, ya queda poco. Oh, estos son los tipos de alimentos que hay para unas criaturas como los Jolly Chomp, que hay más adelante, pero se ve que no puedo hacer nada todavía. Vale, mira, tenemos la misión completada, es llegar aquí. Y aquí tenemos el jefe. Bueno, voy a utilizar sobre todo la habilidad para correr y la habilidad para hacerme invulnerable. Aparte de las bombas y las pociones. Esa es la build que llevo. Es la armadura es la de los árboles eléctricos y la arma la equivalente, ¿no? La de esa misma mesa de crafteo. Bueno, pues vamos a probar. Primero vamos a observar un poco las habilidades. Vale, tiene algunos ataques en área. Y oye, no está mal, ¿eh? No está mal el. No está mal el. Quiero decir, el Wompik. Vale, no me salía el nombre. Perdonad un poquito si me veis un poco más apagado, porque estoy grabando por la noche y se me nota. Pero quería dejarlo todo listo, ¿vale? Para que tengáis el vídeo lo antes posible. Vale, genial. Deja áreas de fuego. Pero, uff. Y además tiene un área cercano que echa veneno, ¿lo veis? Vale, y a mí me acaba de envenenar. Vamos a intentar no abusar tanto de las pociones. Cuidado. Es muy fácil. Ahora solo nos faltaba enemigos. Vale. Bueno, vamos a ver si cambia el patrón. Ahora va a cambiar el patrón de ataque. Vale, a ver qué hace. Bueno, pues lanza. Uf. Vale. De hecho, voy a curarme por si acaso. Genial, lo único que me voy a quedar sin pociones. Uf. Cuidado con ese ataque, ¿eh? Uf. Oh. Vale. Quito muy poco, ¿eh? Quita más One Piece que yo, está claro. Uf. Vale. Genial. No sé si podré derrotar a las plantas.
¿O se derrotan simplemente pisando? Vale, vale. Queda poco, ¿eh? Le queda poco. Vale, explotan al rato. Está bien saberlo. No. Perfecto. Vamos muy bien, ¿eh? El Chompy hace un montón de daño. Porque cada parte se come el daño por separado. Es lo bueno. Y no tienen una resistencia diferente ni nada. No como, por ejemplo, el devorador de mundos de Terraria ni nada de eso. Sino que cada parte tiene la misma resistencia. Y lo hace muy fácil con el Chompy, ¿eh? Y con el Tartil también tiene que ser bastante fácil. Genial, me han dado un logro. Y he conseguido Life Enforce. Además, tiene muy buena pinta. Perfecto. La misión volver a Isis. A ver si me acuerdo dónde se vivía. Esto me pasa mucho. El hecho de que no marque las... dónde están los NPCs, pues no me acuerdo ahora dónde vivía cada uno. Voy a tener que fijar en el gameplay anterior. Vale, ¿dónde vivía Isis? No me acuerdo. Si os digo la verdad, no me acuerdo. ¿Dónde vivía? ¿En la ciudad? Vamos a... simplemente nos asomamos por la ciudad y quien tenga el bocadillo... Ese es Isis. Vale, parece que está aquí, ¿no? Que vive aquí. No, este es Chiquis. Ni idea. Ah, vale. Es el de Citic. Vale, una nueva misión. Pero no es el mismo. Vive aquí en el City Shine. Es el City. Pero no se llama. No es lo mismo. No se llama igual. Bueno, voy a completarlo. Ah, vale, es aquí. ¿O no? Vale. Bueno, vamos a pasar toda la conversación. Bla, bla, bla. Y sí, seguimos igual. Tenemos que volver a ir a donde está Chiquis. Vamos a ir a Tuchuchu Station, a ver si está aquí abajo. Como el teleport es gratis, no es aquí. Vale, pues no me quedan muchos sitios, ¿eh? Grandmama Paul, que esté ahí, no lo sé. Sí, aquí tenemos un montón de misiones. Vamos a hablar con Grandamami. Perfecto. Vale, vamos a hablar todo esto. Lo pasamos. Se pone interesante, ¿no? Parece que Grandamami planea siempre como la misión final de cada zona. Se pone muy, muy interesante. Venga, pasamos. Es lo que dice mi instinto de jugador, ¿eh? Ya no sé si será verdad o no. Vale, madre mía, cuántas misiones nos van a dar. 30 Gastrolich. Bueno... se va a llenar de misiones, ¿eh? Vale, pasamos. ¿40 qué? Bueno, vamos a pasar. Vale, aquí también hay que entregarle algo, seguro. Madre mía, será por... ah, mira, ya le he dado los 30 Jolly Gastrolich. Es lo que suelta los Jolly Chomp. Perfecto. Que luego se me olvida, ¿eh? Nueva quest. Y aquí, cuadropis, bla, 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 bla. Vale, un montón de misiones, ¿eh? Perfecto. Mira, aquí parece que nos van a enseñar a pescar todo ese rollo. Y wow, ¿cuántas misiones tenemos? Vale, puede ser que sea aquí en Tesser Colony, donde esté el NPC que estoy buscando. A ver si hay un poco de suerte. Creo que puede ser aquí. Sí, creo que es este. Sí, es Isis. Perfecto. Y nos dará algo interesante. Retina Montes Spice. Yo creo que puede ser la mejora la mejora de los... Boma, no. ¿Qué me da ese Spice? La mejora de los Woya, puede ser. Vale. Pues aparentemente, bueno, tenemos más cosas que hacer, pero vamos a volver un momento a casa y vamos a ver lo que hemos descubierto. Aquí estamos. Vale.
tenemos esto que es nuevo. ¡Ah! Es un trinket. Tú puedes reducir el cooldown de todos los ítems un 15%. No está mal, ¿eh? No está mal. Si eso incluye las pociones, pues oye, te puedes salvar la vida, ¿no? Y luego lo que hemos conseguido es esto. Esto es lo que hemos conseguido de matar al jefe. Es una habilidad, ¿no? Los gadgets son una habilidad. Restaura el 50% de lo que hayas de la vida que hayas perdido, ¿no? Hostia, es como una poción gratis, por la cara, ¿entiendes? Esto te puede salvar la vida. Si es instantáneo y tal, te puede salvar la vida. De hecho, lo vamos a fabricar, porque tenemos todos los materiales y tampoco gastas tanto, ¿eh? Yo creo que te lo dan simplemente por haber derrotado al jefe sin costarte demasiado. Y tenemos que esperar 5 minutos, así que mientras vamos haciendo otras cosas. Y bueno, esto nos puede salvar la vida, ¿eh? Un 50% de la vida que hayas perdido. Si estás a mitad de vida, pues te curará un 25%, porque la mitad de 50 es 25. Si te queda un 75, pues más o menos un 35%, más un 37,5%, ¿no? Te cura, más o menos. Lo bueno es si te cura instantáneamente o tardan un poco, como las pociones. Ahí está la clave. Ya hemos visto a Wontar, así que vamos a continuar con él. Me gusta mucho. Y vamos por aquí abajo a ver lo que hay, ¿no? Vamos primero a los lugares, descubrimos lo que hay que hacer y, como siempre... ¡Uy! Cuidado. La siguiente mesa de crafteo no le quedará mucho, ¿eh? Creo yo. Necesitamos todavía la caña de pescar, necesitamos mejorar el pico. ¿Veis? Estos bichos le damos algo de comer, pero no... Parece una especie de gelatina, pero no lo... No sé cómo se consigue. A lo mejor se consigue en el agua, pescando. Tengo yo esa teoría, ¿no? Porque no he visto ninguna planta parecida ni nada de eso. Y ahora vamos por aquí. Estos son unos bichos nuevos. Ya los he matado uno de ellos. Aquí está. Ah, no he matado ninguno. He matado un Snorbel de estos. Wow, mirad qué aspecto tiene el épico. Da miedo. Bueno, todavía no. Pues ya cuando seamos más fuertes podremos. Y vamos a ver si por aquí hay suerte. Entendemos rápidamente qué hay que hacer en la misión y no hay problemas. Perdonad un momento, que voy a beber agua. Ay. Ya está, es que tengo la garganta muy reseca. Y bueno, tiene pinta de ser este lugar, ¿no? Extraño. Vale. Vamos a alimentar a ese Jolichón porque creo que va a pasar algo. Perfecto. Es un fragmento de un artefacto, ¿no? Vale, vale. ¿Esto se puede coger? No. Vale, esto ya está hecho, parece. Sí, tenemos una misión. Y ahora vamos aquí a este sitio, Ark Red, que parece que tenemos la misión completada y habrá que hablar allí con alguien. Vale, vale. Todavía me cuesta mucho trabajo matar a los poderosos de los Wojak, porque necesitaría conseguir almas para la esencia y para la mejora de Wojak, pero todavía me cuesta mucho trabajo bajarles la vida. Así que mejor esperar a conseguir un arma más fuerte y tener una armadura mejor, y eso es lo que voy a hacer. Vale, aquí está Tusker. Siempre voy cogiendo Tusker porque realmente son muy necesarios. Los plátanos y los Tusker en este bioma se utilizan bastante. Bueno. Perfecto. Ay, no ha explotado el otro. Cojo el plátano y me voy. Ay, vale, ya estamos en la zona y aquí habrá que hacer algo. Hablar con un NPC, lo más normal. Habrá que buscarlo. ¿Esto qué hacía? No me acuerdo. Ah, vale, nos da la regeneración oscura y nos da vida máxima. O curación, o nos mejora la curación. Y a ver si hay suerte, si no habrá que poner suelo aquí. Suelo de madera y todo. Vamos a bajar
y a estar muy pendientes. ¿Veis? Estos azules son los que tengo que matar, pero no, ahora mismo no puedo. Y a ver por aquí, a ver si encontramos. Mira, uff, es un boma épico, ¿eh? Uff, eso es muy complicado todavía. Vale, será por aquí. Por la iluminación y tal. Vale, es ahí. Siempre el lugar parece poco natural, ¿no? Oh, hay que derrotar a ese, ¿no? Vale. Cuidado. Dios, me ha matado. Me ha matado, pero insta-kill, ¿eh? Además, no he desbloqueado ningún teleport cerca ni nada. Qué mala suerte, ¿eh? Voy a curarme con las pociones. Mirad lo que cura, ¿eh? Cura 2200 o algo así. Y es casi toda la vida. Está muy bien porque a mí me parece barata. Son 3 plátanos y... Bueno, cada bomba es... Cada poción es un Tusker y un plátano. Es muy barato, en realidad. Ten en cuenta que en un combate las pociones, por ejemplo, no se usan tanto como las bombas. Las bombas hemos ido justos, ¿eh? Hemos gastado 20... Tenía 21, creo. Hemos gastado 20 bombas. Ha ido más justo, pero bueno. Ha ido bien. Vale, aquí estamos. Vamos a intentar jugar bien. Esquivando todo. Tengo que estar muy concentrado. Uf. Aquí me hubiera gustado tener lo de stunear. Porque realmente me merece más la pena. Intentar aprovechar más los golpes. Vale. Ay, mira. No, no quiero morir. Vale. Uy, lo de la velocidad es la clave, ¿eh? Contra estos. Te despistas un poco y te matan. Genial, genial. Misión completada. A ver qué me pide ahora. Uf, ya me he perdido, ¿eh? Tantas misiones no es bueno. Deberíamos de poder marcarlas de algún modo. Bueno, pues vamos a mirar el mapa. Y vamos a ir allá arriba. No tengo nada cerca. Vamos allí arriba y ya por lo menos si desbloqueamos un teleport, pues cosa que nos ahorramos. Estos tentáculos ya los puedo coger con la pala mejorada. Cosa que agradezco mucho. Todavía no lo hemos usado, pero seguramente para la siguiente mesa de crafteo los necesitemos. Además aparecen... No hay muchos, ¿eh? Aparecen cada 2 horas y no hay muchos. Vale. Vamos muy bien. Por aquí, Tusker. Genial, genial. Oh, pues me mola mucho el One Piece, ¿eh? Hace mucho más daño que yo. Está ahora mismo, yo no sé si es por... Pero lo noto poderoso, ¿eh? Lo noto con un pico de poder ahí fuerte. Luego, más adelante, ya no sé. Porque como es la primera mascota, lo mismo es la más débil después. Ya no lo sé. Pero ahora mismo está muy, muy, muy bien. Está en el momento ideal. Se sabe un poco también por dónde está la mejora, ¿no? En qué mesa de crafteo está. Si está en la mejora en la mesa de crafteo... Perdón, de los Boma, pues se entiende que sería un buen momento tenerlo ahí, ¿no? Pero ya depende de cómo juegue cada uno. Hay gente que farmeará menos e irá más a las misiones, directo al grano, a lo que es el juego. Y otra gente que le gustará hacer sus cosillas, decorar la casa, hacerse mesas de crafteo en todos los biomas y todo eso. Uf, está un pico lejos, ¿eh? Vamos tranquilamente, no hay prisa. Estos me cuesta muchísimo, ¿eh? No, pues de hecho no he matado a ninguno. Mejor pasar de ellos. Y a ver cuánto pueda me fabrico un puente. O bueno, ya que estamos, no hace falta. Vale. Poco a poco verás cómo me cae un rayo. Vale, estamos aquí. A ver qué pasa ahora. Estos árboles tampoco puedo, necesito una sierra mejor.
Y aquí hay unas... ¡Oh! Ping. He cogido un ping. No tengo ni idea de lo que es, pero he cogido un ping. ¿Estará por aquí? Sí, un ping. Mira, restaura 2234 cuando son comidos, ¿eh? ¡Wow! Increíble. Además pone que son alimentados con la fuerza de la vida o algo así, una cosa muy extraña. Kingfisher Wars. No sé qué habrá que hacer aquí exactamente. Vale, será por aquí. Vale, nos van a enseñar a pescar entonces. Nos dará la caña de pescar mejorada. Oh, oh. Oh. Oh, Dios mío. No. Vamos a morir. Corred. Corred, insensato. Venga, invencibilidad. Es el momento, ¿eh? Es ahora o nunca. Vale, madre mía. Cuidado. ¡Ah! No, sabía que me iba a dar. Lo he dicho. ¡Buah, qué lejos! Tenía que haber. Antes de haberme enfrentado a ellos, tenía que haber buscado algún teleport cerca. Siempre hay alguno cerca, ¿eh? Qué pena. Pues ya no van a dar la caña de pescar. La mejora de la caña de pescar. Qué bien, ojalá. Tiene toda la pinta, ¿eh? Por fin vamos a poder pescar en Bau. Además, creo que es lo que tenemos que hacer, lo obligatorio, porque seguramente la siguiente mesa de crafteo estará relacionada con la pesca o algo así. Ya veréis. Me lo dice mi instinto. Que puede estar equivocado, ¿eh? Pero no lo sé, no lo sé. Tiene toda la pinta. Y también nos falta por mejorar la sierra y el pico, ¿vale? Tenemos que mejorar los dos. Vale, ya estoy llegando. Tengo que buscar un teleport cerca. Lo bueno es que he matado a algunos. Los que no haya matado, pues recuperarán la vida cuando vuelva. Uf, qué susto. Qué susto me ha dado. Bueno, aquí están mis cosas. Lápidas tendré un montón, luego lo contaré cuántas tengo. Cuidado, que es que te comes varios golpes. Uf. No. El grande me mata ahora mismo y no tengo bomba. Voy a alejarme un poco. No puedo ahora. Y voy a ver qué tengo yo para equiparme, qué bombas tengo. Tengo estas de aquí. No están mal, ¿eh? Voy a usarlas porque es que si no me cuesta mucho matarlos. Mira, y prenden fuego. Wow, de hecho diría que están, esas bombas están muy, pero que muy bien. Nos alejamos y los matamos. Perfecto. Oh. Genial, genial. Pues no hemos tenido que matarlos a todos, ¿eh? Uf. Bueno, ya que estamos, nos matamos, ¿no? Ay, se ha quedado en un sitio. A ver si pudiera esquivarlos bien. Vale, uno solo se puede, ¿eh? ¡Oh! Lo he matado, ¿eh? Lo he matado, pero me ha matado él a mí. Ah, mira. Podemos hablar ya con él, con Grand Dummy. Perfecto. Vale. Ok. Pues parece que tengo que hacer agujeros de pesca. Pero voy a volver simplemente a por mis cosas porque luego se me olvida. Es lo que hay, ¿no? Que muchas veces quieres hacer tantas cosas. Mirad cuántas misiones tenemos ahora mismo, ¿eh? Es una locura. Lo que haré es para el próximo vídeo, pues ir. Me consultaré la guía esa en inglés. E iré luego ya a explicar. Abriré el menú de misiones e iré explicando cada una de ellas. Pues para aquellos que se quedan atascados en las misiones y demás. Aunque de momento no sé si es porque no habéis llegado por aquí, pero los que os habéis pasado el juego no habéis tenido muchos problemas, ¿eh?
Yo creo que la gente tiene más problemas al principio en la sabana porque todavía no le ha pillado el truco al juego, pero una vez que hagas 5 o 6 misiones, ya simplemente por el tipo de misiones que son, os da una pista de lo que tenéis que hacer, ¿no? Aunque no leáis mucho ni nada de eso. Ya se puede intuir cuáles son las de matar enemigos, cuáles son las de recoger materiales. Además que tienen muy mala leche, porque las que son de recoger materiales, muchas de ellas no te lo ponen, no te ponen exactamente lo que tienes que hacer. Aquí mismo hay una que pone blood bomba, ¿no? O 15 blood bomba. Y no es un material, sino que tienes que matar 15 bombas, literalmente. Oh, ¿eso qué es? ¿Qué es eso que hay arriba? Oh, ¿esto qué es? Coño, me va a matar seguro. Hostia, eso no lo he visto yo. ¿Qué es eso? ¿Es el épico? Ah, sí, es el épico. Vale, es el épico. Wow, digo, no sabía lo que era. No me parecía un Goya, no sé por qué. Vale, pues aquí hemos terminado. Y yo creo que podemos hacernos algo, ¿no? Interesante. Vamos a ir a la mesa de trabajo. Vamos a echar un vistazo a ver lo que hay. Aquí hemos terminado ya el aparato este. Y aquí vamos a ver. Vale, no podemos hacerlo aquí. Ni tampoco aquí. No. Parece, tiene pinta que es de la siguiente mesa de crafteo. Bueno, chicos, vamos a mirar rápidamente las misiones. Esta parece fácil. Vale, simplemente regresar un objeto a Jack. Esto es decirle a Rickroll que todo está hecho. No sé, parece fácil, ¿no? Todos ellos estaban por aquí, en Gran Damapol, creo. Debe de haber gente, NPCs con bocadillos aquí. Efectivamente hay uno. Perfecto, le damos el fra. Yo creo que este es el del fragmento. Pero ahora nos dará otra misión, ¿no? Porque no solo dan una, sino que muchas veces dan más de una. Vale. Oh, Sword Wasp. No tengo ni idea de lo que es. Mira, no sabía que se podía traquear la misión al darle ahí. La misión, el objeto. Podemos acercarnos aquí, pero creo que no hacemos nada. Podemos volver a la ciudad, por ejemplo. Si alguno tiene bocadillo, pues hacemos la misión rápido. Pero yo creo que lo que nos queda lo vamos a dejar para el próximo gameplay. Porque tengo que ir mirando las misiones y la verdad es que estoy ahora un poquito. Es demasiado peso, ¿no? Diría yo. A ver. ¿Es aquí? Sí, pero tiene pinta de que no hay nada aquí, ¿eh? Aquí he estado, pero no tiene. No tengo, no me da la impresión de que haya algo. No, no me da la impresión. Vamos a la ciudad. A Okranikat, o como se llame. ¿Veis? Que aquí siempre encontraréis. Cuando tenéis muchas misiones, venís aquí que siempre encontraréis algún NPC con un bocadillo. Perfecto. Mira, otro arrecife. Y esto nos da una comida mejor, ¿no? Para la mascota. Y aquí también hay otro NPC con un bocadillo. Perfecto. Genial. Vale, a ver si nos dan algo. Craftea uno con 5 Sagi Healing Potion. Vale, esto parece de misiones. Y nos da un arma. Oh, esa es la nueva mesa de crafteo, miradla, qué guay. Vale. Parece que tenemos que craftearle a Chiquis pociones. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, 34 minutos de gameplay, al final no os ha salido tan corto como yo creía. Y si os ha gustado el vídeo, like, si no, dislike. Y hasta el próximo vídeo.